aquí en este lugar, donde hace 194 años Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que combatían en bandos opuestos, decidieron dejar de lado sus diferencias para unirse como mexicanos en un gran proyecto de independencia y de construcción de una nueva nación. Se dejaron de lado las querellas, las reyertas y la confrontación extrema para unir en el plan de Iguala la vocación de la construcción de una gran nación, la nación mexicana. Aquí en Iguala se firmó el plan que le dio independencia a nuestra patria. Aquí se le encomendó al sastre Magdaleno Ocampo la confección de nuestro lábaro patrio en la bandera trigarante. Los colores de nuestra enseña patria, el verde de la esperanza, el blanco de la pureza, de los principios y valores de la unidad nacional, y el rojo que es historia, el que resume pasado, presente y futuro. Habrá de trasponer los límites terrenales para formar parte de la inmortalidad. Sea pues este acto solemne el cual nos transforme los sentimientos terrenales en celestiales y transforme la mezquina ignorancia en el conocimiento generoso y el amor profundo hacia ti, esencia íntima de nuestra devota nacionalidad. Levanta con ambos brazos la bandera hacia el cenit. E invitamos a la maestra Rosario. Jefes oficiales y tropa del 17 Batallón de Infantería. Ciudadanos y ciudadanas, jóvenes, niños y niñas de diversos planteles educativos, asociaciones civiles y miembros del honorable ayuntamiento de esta ciudad. Vengo en nombre de la patria a encomendar a su valor, patriotismo y estricta disciplina, esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integración de su territorio y su honor. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, protesto! Al concederles el amparo de su sombra y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria, con fundamento en las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Con gallardía, con motivo del Día de la Bandera. Conforme a lo estipulado en el reglamento del Servicio Militar Nacional, esta bandera ha presidido 13 ceremonias de bienvenida y entrega de cartillas al personal del Servicio Militar Nacional
así como entrega de reconocimientos a damas voluntarias. El 24 de junio del 2008 salió la bandera de guerra de esta unidad al municipio de Telolapan, Guerrero, con el fin de realizar honores finísimos.